Soy con Rosana Ordóñez, en este momento doctorada en ciencias sociales, y también a través de las redes sociales nos llega información de que muchas personas la extrañan en la televisión. Además, quiero decirle, este es un programa de radio, pero Rosana Ordóñez está muy bella. Así que síganla en sus redes sociales, por cierto, que son Rosana Ordóñez Vela en Facebook, Rosana en Red en Twitter, y no más nada. Yo estoy metida en todas, pero la verdad es que nunca ni siquiera entro. Eso es un error. Los que saben de eso dicen que es mejor tener una bien cultivada y no entrar en todas, que Instagram, no se activan. También estás en Instagram, ¿no? En Instagram y en Pinterest, que me llegan cosas, pero no, esa yo la uso para ver. Hay mucha gente que usa las redes para informarse y no es activo. Yo soy activa en Facebook, mi cuenta buena es Facebook. Por cierto, en el mundo de la televisión, que también es una forma de comunicación, tuviste mucho éxito, también por tu estilo, un estilo bastante popular, diría yo, y que le llegó a mucha gente, y por eso quizás muchas personas te extrañan en la televisión. ¿Cómo manejaste ese especial medio? Mira, ese medio era muy, muy agradable, me dio muchas satisfacciones, el pueblo venezolano es muy agradecido, y yo, de la verdad, es que... Bueno, la televisión tú entras y sales y ahí hay mucha intriga, mucha cosa. Entonces uno sabe que eso es pasajero. Yo tengo ganas de volver a la televisión. Yo no había puesto interés porque me puse gorda y me acomplejé un poco por eso. Pero ya lo estoy bajando. Entonces ahora tengo unos proyectos. Yo creo que voy a empezar a trabajarlos con seriedad para hacer unos programas siempre de entrevista, buscando esto que tú estás haciendo, valores, nuevas tendencias. Me gustaría... gente que es importante en el país y que, bueno, uno le gustaría saber cosas personales, cómo hizo él, lo que tú me estás preguntando, cómo es tu día informativo, qué haces, cuáles son tus parámetros. Y en este sentido acabo de terminar dos libros que hizo Diego Arroyo, el de Nelson Bocaranda y el de Sofía Inver, que son un poco mayores que yo y que tú lees su vida y te encanta. Son mucho mayores que tú. Sobre todo Bocaranda. Tan malo. Y que te encanta todo lo que hicieron por Venezuela y cómo este país les permitió desarrollarse. Vamos a continuar conversando con Rosana Ordóñez. Sigan con nosotros. Okay, ¿cuántos bloques llevamos? No.